Sean bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Hoy, pues como ya sabéis, esta semana estoy de vacaciones, lo he grabado todo el domingo anterior. Me duele la garganta, pero no quiero dejar de grabar cosas. Así que vamos a grabar, vamos a ver una canción de alguien que me habéis recomendado también bastante, que es Mantoy. Esta vez con. Me pusisteis Mantoy Libérate. Y he visto que es un NFT con movimiento original. Así que vamos a verlo. Directamente, ¿no? Sí, no hay nada más que decir hoy. Triqui triqui. Bueno, si queréis que os diga algo, es que tengo canciones dentro de poco que van a salir. Pero como todavía no tenemos fecha, no puedo decir nada. Venga, vamos. Buscaba la planta y lo mal también. Desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar tu vida arriba, arriba. Nada de lo que te hable no escriban, servirá. Si es caliente y deja. Este es Mantoy. Uf, pero vamos a empezar al principio. Empieza muy, muy fuerte. Vamos a ver. Empieza el bombo y ya. Vamos. Es que empieza en el tercer golpe, ¿eh? Mira. Buscaba la planta y lo mal ver también. Desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar tu vida arriba, arriba. El paneo de la chica también está muy bien. Flow muy bueno, muy reggae. Me gusta. Me gusta más el reggae rap. Nada de lo que te hable no escriban, servirá. Si es caliente y deja de arriba, por arriba. No mires lo que debe haber, alegra y mira. Desencadena ti sentirá, serena ti si sientes ira, pega ti ira. Exprésate de acá, llévate la mentira, ya elévate por sobre la. Te preocupas, no te sueltas, siempre a todo le das vueltas. Si un problema se presenta, te quejas, si no lo inventas. Tu pena se acrecienta, pues dejas que todo tenga una importancia que no tiene, temes, te lamenta. Joder, está muy bien escrito. La temática, bueno, llevamos 30 segundos, no podemos ver mucho, pero vamos, es. Tiene pinta de que va a ser de ayuda, ¿no? Para ayudar a alguien. Bebes pa' no pensar en quién eres, no te aceptas. No puedes estar sereno, pues todo te molesta. Tampoco quieres a otros seres, solo quieres cosas. Cosas baratas o caras, pero cosas, cosas para. De todas tus necesidades, ¿cuántas son necesarias? No sé más mi opinión, es que te dan un problema para venderte la solución. O sea, en verdad, hacen weón. Claramente insanas son tus ganas de acaparar. A lo que tienes te amarras, pues la mal. Dita ansiedad llama. Bueno, es que. Flow que te cagas, habilidad que te cagas y encima mensaje, mensaje positivo. Esto es un rap de los buenos, bien hecho. Esto es bien hecho. Mato toda la libertad que a tu alma le quedaba, nunca humana. Será la vida olvidando que la ama. Mayoría de las cosas se compran, más pocas se aman. Se queda más placer hacer que ver lo que alguien hizo. Y el placer de hacer no se compra, se lo aviso. En Home Center no se vende el amor por un oficio. Pues lo que realmente importa es a esa mano y sin permiso. Callado y no a la vista. Ni en un techo pa' Chile, ni imitando a terroristas. Día a día y en la calle mismo. Mira, aunque muchos insistan diciendo que el país va mal por quien lo administra. No es mejor preguntarse qué he hecho yo para que esto exista. Claro, claro que sí, hombre. Hoy he compartido en Instagram también una frase de Canserbero que es prácticamente lo mismo. En vez de fijarse en los gobernantes, que es importante fijarse en ellos y ir con conciencia a votar, es intentar aportar tú algo, aparte de lo de los gobernantes, a ver tú qué aportas a todo esto. Ay, discúlpenme que insista, pero no hay sociedad si cada uno vive en su isla. Si entre clases hay distancia, rompanla y resistan. No simplemente sea diario menos egoísta. Sé que sueno aparentemente idealista, según la gente marxista. Idealmente anarquista, pero pesimista. Así que verdaderamente alguien que escribe y nada más. Un espejo de este añejo mundo en el que vive, nada más. Ahora júzganos total, sé que cuenta te darás. De que decir que yo soy menos no te hace a vos ser malo. No te hace a vos ser malo. Y barraca. Muy bien, muy bien. Ya sabes, desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar.
tu vida arriba, arriba. Nada de lo que te hable no escriban servirá. Si es que hay en ti, deja de arriba, por arriba. No mires lo que debe haber, alégrate y mira. Desencadena ti sentirá, serena ti si sientes ira, pega ti sira. Exprésate de acá, llévate la mentira. Y encima, que no lo he dicho antes, que tiene, lo tiene todo, porque tiene hasta el reggae en el estribillo, la vocicilla de reggae, el flow, coros genialmente puestos. Esto es una buena canción, es una muy buena canción. Y solo llevo 2.19 de 5.16, ¿eh? Y ya, yo con esto ya digo que es muy buena canción. En lugar de dejarse estar, sentarse, lograr serenarse y darse un rato para cuestionarse, para que ansia superarse, crucial será enfrentarse a la vida que lleva, no a esa que suele imaginarse, que le gusta quejarse, no moverse ni cansarse, pensar que no tiene chance y que lo que otros logran está fuera de su alcance, que le gusta achacarse y disculpe que alce la voz, pero no entiendo cómo espera mejorarse, sin fuerza para vivir ni voluntad para matarse, si te has sentido mal será porque no actúas según ideales que sabes han de respetarse. Es que no puedo decir más, ya lo he dicho todo. Está siendo espectacular. Valiente es rebelarse, pero aún más lo es callarse y entregarse. ¿O acaso tus estúpidos problemas son demasiado importantes como para que hagáis algo por alguien? Del ego. Desencadénate. De la apatía. Desencadénate. De la envidia y la ambición. Desencadeno, así me siento pleno. Escribo versos desde el coraje y me siento pleno. Y voy no. Y creo, tan solo espero un buen sendero que me... ¿De qué año es esto? Esto es de hace bastante, ¿verdad? Ah, mira, aquí pone hace 2 años, pero no creo que sea hace 2 años. Yo creo que será en tema. Mira, confiar es darle a alguien poder para destruirte. Querer quizás mentirte, pero es mejor que estar triste. ¿Qué hiciste y todo es griste? ¿De qué eso perdiste? Piensan que el placer de dar es lo que recibiste. Y si no, pues ya aprendiste. Ya interesados no debiste darles la confianza que les diste, viste. Ayer callaban para oírte y hoy te embisten, usando en tu contra las cosas que les dijiste. Mas no te calles por temor, intenta hacer algo por aportar a tu alrededor. No busques ser el mejor. Eso es. Si es que el mensaje lo dice todo. Mensaje bueno, flow bueno, música espectacular. El esfuerzo más valor que la recompensa, eso es amor. Desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar tu vida arriba, arriba. Nada de lo que te hable no escriban servirá. Si es que hay en ti, deja de arriba, por arriba. No mires lo que debe haber, alégrate y mira. Desencadénate y sentirá, serénate y si sientes ira, pégate y sira. Exprésate de acá, llévate la mentira. Ya elévate por sobre la ambición. Más ser humana, la vida olvidando que la ama. Teoría de las cosas se compran, más pocas se aman. Aunque las que amas parece que también se acaban. Es esta puta vida vara que te regala buenos tiempos y luego te los saca en cara. Así es, mamá. Desencadénate, despreocúpate y camina. El arte da feliz y no es porque yo lo diga. Que hay momentos en la vida en que la música alimenta mucho más que la comida. Espectacular, espectacular. Es que ya no puedo decir más. Me he quedado sin palabras de esta canción. Mucho más que la comida, sabe, man. Fra instrumento. Movimiento original. 92 ahí. Haciéndola. El PP. Una vez más, una vez más. Mira, este tema está dedicado para toda la gente que decidió no estancarse y tratar de llegar un poco más lejos. Para mi FD. Para los que me han contado un problema. Puta, este es mi consejo. Libérate. Detente, piensa y quiere. Y justo hecho así y se ha parado. Mira, me iba a saltar la de chiste. Pues espectacular, ¿eh? Espectacular, me ha flipado este tema. ¿Habrá algún comentario así chulo en el tema? Mira, hace 7 meses de pequeño llorar al escuchar este tema y ahora de adulto me produce gran nostalgia. Es que claro, ¿cuántos años tendrá esta canción? Es que yo creo que tiene mucho. Ah, mira, lo pone aquí. Del disco No se cuenta, de 2007. Fíjate, 2007. Espectacular. Esto es lo que se dice que se convierte en himnos las canciones, ¿no? Estos son los himnos
del rap. El rap en Chile, pues claro, si me lo habéis recomendado después de 7 años, hoy en día que la música se consume por meses y en un mes, dos, te has olvidado de la canción y ha salido una nueva canción. Temazo, si es que no puedo decir más. Hasta aquí lo dejamos todo, ¿no? Nos vemos pronto. Ya sabéis que estoy intentando hacer un mundialito, entre comillas, de rappers, de habla hispana. No sé cómo lo voy a hacer ni cuándo exactamente, pero lo haremos. Vamos a intentar unir un poquito más a la gente del rap en español. Desde mis... ¿Cuántos tengo suscriptores? Desde mis 450 suscriptores. Lo haremos. Venga, ahora.